Bueno, desérticos, ciclistas, marchadores, hoy tenemos un vídeo súper especial. Y qué mejor lugar que aquí, la bajada técnica de la desértica en modalidad de marchadores. Como bien sabéis, los nervios están ya a flor de piel y estamos a solo 2 semanitas de esta maravillosa y espectacular prueba deportiva, que en ciclistas va a tener 110 kilómetros y 2.640 metros positivos en la modalidad normal, y en e-bike va a tener 120 kilómetros. Y luego, por otro lado, tenemos esa modalidad de marchadores en la que vamos a tener 70 kilómetros y 16 horas para poder completar ese recorrido. En la modalidad ciclista, recordad, tenemos 12 horitas. Bien. Para empezar y dejar claro diferentes factores, en este vídeo quiero responder a todas esas posibles dudas que os pueden surgir al realizar esta prueba deportiva. Vamos a hablar del material obligatorio, vamos a hablar de esa entrega y recogida de dorsales, vamos a hablar de la bolsa del corredor, de las zonas de vida, de los habituallamientos, del terreno, de la logística y de un montón de cosas interesantes que os pueden ayudar a todos vosotros a que consigáis terminar esa prueba en buenas condiciones y, como siempre, bien entrenado. Me vaya a tener que disculpar por el fondo y el ruido de los coches y el camión y demás que puedan surgir durante el vídeo, porque es que eso, como estamos aquí justo en la bajada de la desértica, nos vamos a encontrar que la zona de tráfico y eso de la autovía la tenemos muy cerquita, así que puede que tengamos algo de ruido de fondo. Así que disculpa aceptada y demás, vamos y comencemos con el vídeo. Antes de nada, os quería decir que si os están gustando todos estos consejillos, trucos, consejos, entrenamiento, entretenimiento y todas estas historietas que tenemos en el canal de YouTube, os sugerimos que os suscribáis al canal, que os apuntéis, que le deis a la campanita y que os veáis todos nuestros vídeos. Tenemos un montón de consejos, trucos, entrenamiento, entretenimiento y un montón de historietas que os van a ayudar a vosotros a conseguir vuestra mejor versión. Ahora sí, no me enrollo más y vamos con el vídeo. Empecemos con los ciclistas. El material obligatorio para los ciclistas, cómo no, un casco rígido. Eso lo tenemos todos claro. Depósito de agua, 0,75 litros. ¿Qué quiere decir? ¿Con un bidón puede hacer la desértica? A ver, puede hacer un bidón si es de 750. Como por norma general va a ser de 500 o de 600, va a tener que llevar ese bidón y al menos otro depósito, aunque sea en la mochila, en una bolsa de hidratación o, si quieres, en el mayor. ¿Vale? 0,75. ¿Que podéis hacerlo con un bidón? Oye, genial. Pero ya sabéis que si os paran y os pone la multa y os mandan para vuestra casa, será culpa vuestra, ¿vale? Tenemos que llevar todo el material obligatorio y eso incluye una luz frontal con sus pilas, una luz trasera roja, una chaqueta que no tiene por qué tener capucha, simplemente chaqueta corta viento, nuestra manta térmica y el teléfono móvil. Será muy importante que este material obligatorio lo llevemos encima en todo momento. Luego, en el aspecto de los marchadores, material obligatorio, chaqueta cortavientos con capucha, impermeable, sí. Es importante, no tiene por qué tener ni 10.000 milímetros de columna de agua, ni historietas, ni nada. Simplemente una chaqueta que tenga capucha, que sea cortaviento y que sea algo impermeable. Tampoco es mucho, hombre. Una manta térmica de 1,20 x 1,20. Debemos de llevar también unas mallas que nos cubran la rodilla o pantalón. Ya lo sabemos. Hay gente que dice, es que yo voy a correr con pantalón corto, tengo que llevar unas mallas que me cubran las rodillas, tengo que llevar no sé qué. A ver, en el material obligatorio lo pone, esto lo exige la federación. ¿Que tú quieres ir con unos pantalones cortos y no llevas las mallas? Eso es bajo tu responsabilidad. Si por lo que sea te paran y te abren la mochila y no la llevas, te pueden quitar el dorsal. Yo personalmente voy para ir a ritmos relativamente altos. Mi objetivo este año es intentar bajar de esas 7 horas. O estar muy cerquita de estas, 6 horas 50, 7 horas, 7 horas y 5. Intentar moverme por esos ritmos. Y yo voy a llevar un pantalón que me cubra las rodillas. O sea, voy a ir corriendo con un pantalón corto, pero en la mochila junto a la chaqueta cortavientos voy a llevar también un pantalón que me cubre las rodillas, unos pantalones piratas que tengo. Luego también hay que llevar teléfono móvil, luz frontal con sus pilas de repuesto. Yo necesito luz frontal, no voy a llegar de día. Si quiero podría llevar el frontal y no llevar ni siquiera pilas de repuesto, pero las voy a llevar. ¿Por qué? Porque me lo exige la organización. Y cuando te ponen un material obligatorio es eso, material obligatorio.
Voy a llevar también una luz roja. Esta la llevo apagada y guardar en la mochila. No la voy a llevar ni siquiera colgada. ¿Por qué? Pues porque como no se me va a hacer de noche, no tengo por qué llevarla. Te exigen que la lleves en el momento en que se hace de noche, pero sí tienes que transportarla. Hay que llevarla encima. Aparte de eso también el silbato, la propia mochila o bolsa de hidratación de agua lleva ya un silbato. Pues ahí llevo ya ese silbato. Luego, la gorra, badana o visera. Eso aquí en Almería tenemos mucho calor. Ahora mismo estamos a 29 grados mientras estoy grabando este vídeo. Así que estamos prácticamente en verano con temperaturas similares a las de verano. Hace un poquito más de fresquito, pero lo dicho, hay que llevar gorra, visera o badana, como bien pone en el material obligatorio de la organización. Suscribiros al canal, que es gratis. Venga, suscribir y compartir este vídeo entre todos esos corredores desérticos, marchadores, ciclistas que estén a punto de hacer una prueba deportiva, ya sea esta o otra de similares características. Nos ayudáis muchísimo cuando compartís nuestro contenido y sobre todo cuando ponéis los comentarios aquí abajo. Por otro lado, tenemos lo de la reserva de agua de un litro. Aquí hay muy poco espacio entre avituallamientos. Hay ocasiones que vamos a llegar a un avituallamiento y a otro prácticamente en algo menos de media hora si somos algo rapidito. Pero nos exigen que llevemos un litro de agua. Oye, pues hay que llevar un depósito de un litro. Podemos llevar un bidón lleno y el otro llevarlo vacío. Pero mi recomendación es que como mínimo, mínimo en la zona de Alhama y en la zona de aquí de Ení, llevemos esos dos bidones cargados. Y para los que somos corredores suaves, para esos corredores suaves yo les recomendaría que lleven también un tercer bidón. ¿Por qué este tercer bidón? Porque, por ejemplo, en la subida de Alhama le va a venir muy bien que antes de hacer la subida recarguen ese tercer bidón y lleven 1,3 litros o 1,5 litros de agua. Ese tercer bidón puede ser de eso, de 300 mililitros, 400, 500. No tiene por qué ser de 500 mililitros. Pero sería muy interesante para esos corredores que van a tardar más de 13 o 14 horas. ¿Vale? La distancia entre los avituallamientos muy cortita entre estos, pero el desnivel que tenemos en la zona de Ení hacia la bajada de Agua Dulce y también en la parte de Alhama hacia la subida para el parque eólico antes de la bolsa de vida, esa es una zona bastante compleja y en la que podemos tardar un poquito más, y ahí sí nos va a venir bien que tengamos ese bidón extra, sobre todo para esos corredores suaves. El resto de corredores con llevar dos bidones vamos más que sobrados. Más cositas, la recogida de dorsales. Ya sabemos, el día 21 a las 9 de la mañana salen los marchadores, a las 8 de la mañana salen los ciclistas. Será súper importante que entremos en ese cajón antes de las 8 y cuarto o 8 y media. Recordar ir mínimo con una hora, hora y cuarto de antelación. Bien, será muy importante que lleguéis esa hora antes. En el tema de los ciclistas, más todavía. También será muy importante que lleguemos esos 45 minutos o hora antes. Va a ser muy importante porque normalmente se forman tapones. Luego, para el tema de entregar la bici, la bolsa, lo que tenéis que dejar en el bidón, en la bolsa de vida, en el avituallamiento ese donde se va a dejar tanto las cosas de los ciclistas como de los marchadores, ahí será muy importante que lo hagamos el día antes en la feria del corredor. Vamos a tener tiempo de sobra para hacerlo, así que tenedlo muy muy en cuenta. Luego, el tema de dejar las bicis, recordad que si dejamos las bicis en el camión para que nos la lleven a la zona de salida, tendremos que estar con tiempo de antelación. Ahí también se forman tapones y será importante que vuestra bici esté de las primeras para que luego la podáis recoger y podáis ir a la zona de salida y colocar en vuestro cajón o donde va, o donde realmente os sintáis cómodos para salir. La salida, esta es una de las zonas más importantes. Vamos a intentar salir adaptándolo a nuestro nivel. Hay diferentes tipos de marchadores, ciclistas y demás que tienen unos ritmos u otros, y será muy importante que la salida la hagamos en base a nuestro nivel. Veo siempre, todos los años, muchísimos tapones al comienzo de la salida. Veo a personas que van a salir muy muy suave, prácticamente andando, y están en las primeras posiciones. Somos 3.000 corredores, 3.000 ciclistas, muchísimos deportistas dentro de esta prueba, y al final esos tapones lo único que van a hacer va a ser entorpecer a esos participantes que realmente quieren buscar unos tiempos u otros, ¿vale? Así que vamos a intentar mentalizarnos de que tenemos que salir acorde a el objetivo que busquemos.
Si por otro lado vamos buscando esas 10, 12 horas, 13 horas, 11 horas, 9 horas incluso, será importante que salgamos con un ligero trote, un trotecito suave y demás en función del tiempo que vayáis a tardar, por lo menos hasta la zona de Huércal de Almería o de Viator. Será muy importante para poder coger vuestra posición. Si ya vais para esas 12, 13 horas, hacerlo al menos hasta el centro comercial Torre Cárdenas. Eso ayudará a que os pongáis en una posición muy buena, ya sea que salgáis en el cajón más atrás o más adelante. Esa salidita algo más intensa va a hacer que después llevéis ya un tiempo ganado, que hagáis un buen calentamiento y que ya estéis preparados para el resto. Corredores que queréis bajar de las 9 horas, será muy importante que lleguemos con anterioridad a esa zona de salida. Eso nos va a ayudar a que nos coloquemos en nuestra posición y luego vayamos más cómodo sin encontrarnos tapones durante el resto del recorrido. Recordemos que hasta Viator vamos a tener una subida muy ligera, muy suave, que nos va a ayudar a calentar estupendamente. A partir de ahí, dentro de la base militar, tendremos algunas cuestas ya interesantes. Luego tendremos la bajada a Pechina para poder recuperar lo mejor posible y enfrentarnos a esa zona de transición entre las placas solar y la zona de Benadú y Alhama. Esta zona nos podemos tomar ya las subidas con calma, ir andando, disfrutando del recorrido, del día, del entorno, de cómo nos estamos encontrando, si estamos bien a nivel de sensaciones alimenticias, fisiológicas, musculares y demás, cómo está nuestro cuerpo, hacernos un pequeño chequeo y ver cómo vamos de ritmo. A partir de Alhama se pondrá la cosa seria y es ahí donde realmente tendremos que dar ese máximo para poder ajustarnos y poder adaptarnos a esos tiempos y ritmos que íbamos buscando. Recordar no hacer esa cuesta ni demasiado lento ni demasiado rápido. Ir buscando vuestras sensaciones y tener claro que el desnivel máximo va a estar ahí. Una vez que lleguemos a ese parque eólico, ya casi todo estará hecho, pero quedará todavía la bajada. Si hemos apretado al principio, lo vamos a pagar en esos tramos finales, así que muy en cuenta. En tema de ciclistas, los ciclistas ya vamos a tener algo acumulado por la zona de Viator y los alrededores de Pechina, la base militar y demás. Tener muy en cuenta que también la subida va a empezar en la parte de Benadú, en la zona de Alhama. Desde ahí vamos a ir rodeando para llegar a esa ansiada Chanata, uno de los epicentros de la prueba, y donde veremos si realmente hemos llegado aquí bien entrenados. Esta ruta tengo pensado hacerla durante esta semana próxima, así que os la enseñaré en detalle. Ciclistas, no os preocupéis, que vendrá ese tramo de ruta para que al menos lo tengáis claro. Luego, por otro lado, también tener en cuenta la zona de bajada. Esa bajada puede que se origine en tapón en función del tiempo que vayáis a tardar. Esto se va a ir solventando si hacéis una buena salida, si os colocáis bien en el cajón al salir. Y para eso será muy importante que madruguemos. Vamos a salir a las 8 de la mañana, así que no lo dejéis para última hora. Las bicis cuestan muchísimo más encajonarlas y posicionarlas dentro de esos cajones de salida. Y será importante que madruguéis si lo que queréis ir a ritmo algo más rápido, o que simplemente os vayáis poniendo en los laterales y en las partes de atrás si lo que queréis ir más suave y no estresaros con los que salen al principio follados vivos. Así que en función de cada uno de vuestros objetivos y requisitos tendréis que poneros en una parte o en otra. Pero lo que os he comentado al principio, muy importante, si cogéis y dejáis las bicis en los camiones y os las transportan, que vayáis con tiempo suficiente para poder sacarla y poneros en esos cajones de salida. Me parece que ya lo tenemos casi todo. En materia de EBAI, ya lo habéis visto, 120 kilómetros, autosuficiencia por vosotros mismos, no vale el cambio de batería, no valen estos transportes. No sé cómo lo vais a hacer, sinceramente, pero si tenéis pensado disfrutar de esa prueba deportiva y hacerla sin tener que parar ni historietas, ya sabéis que esto lo tendréis que tener muy en cuenta. Luego, con esto creo que vamos a cerrar lo más importante de este vídeo, pero ahora sí que sí, vamos a intentaros hacer un vídeo específico de la rutina que tendríamos que hacer 3 días antes de la carrera, ¿vale? Ahí meteremos la alimentación, meteremos los descansos y meteremos esos últimos entrenamientos y ajustes que tenemos que llevar. Ahora simplemente os quiero dar una breve introducción de cómo tendría que ser
ese desayuno antes de la prueba. Será importante que cojamos y desayunemos al menos 2 horas y media o 3 horas antes. Si apuráis, 2 horas antes, pero no mucho menos. Ya sabéis que en ese cajón de salida se nos puede hacer eterno. Si bebemos muchísima agua en este tipo de carrera, donde vamos a tener que estar tanto tiempo ahí esperando, puede que a lo mejor nos dé por orinar justo antes de la salida y eso nos va a perjudicar. Así que será muy importante que desayunemos bien antes y hayamos ido al cuarto de baño con bastante tiempo de antelación. Mi recomendación es que bebamos muchísimo entre las 2 y 3 horas antes de la prueba. Y cuando ya falta solo una hora para la prueba, que ya hayamos soltado lastre y hayamos ido al baño las veces que tengamos que ir. A partir de ahí simplemente nos mentalizamos y nos hacemos la idea de lo que tenemos por delante. Puede que una buena estrategia también sea llevar otro bidón encima, otra botella que vayamos a desechar después durante la ruta, y esta le vayamos dando pequeños traguitos. Recomendable que esa bebida sea isotónica, que vayamos metiéndole ya sales y electrolitos a nuestro cuerpo justo antes de la salida, no agua normal y sola, ¿vale? Eso sería una recomendación muy muy buena y es algo que a mí me gusta mucho hacer. Yo en concreto lo hago con Powerade, más que nada porque me gusta el sabor y el tacto que me deja en la boca, pero igual este año cojo y lo hago ya con mis 320 justo antes de la salida. No lo tengo muy claro del todo, es algo que tengo todavía que decidir. Desérticos, marchadores, ciclistas, estos han sido los consejillos que me gusta que os he dado el día de hoy para que disfrutéis de esa carrera y no tengáis ninguna duda. Otra cosa más, recordar que la mini desértica es el día antes y ya están las inscripciones abiertas. Inscribí a vuestros pequeñines, que va a ser súper importante, y eso es un día grande. Mi pequeño con 1 año y medio, que va a tener 1 año y 7 meses justo el día de la mini desértica, va a ir a la carrera también bien entrenado, así que esta va a ser su primera prueba deportiva. Ya es capaz de andar, es capaz de trotar un poco, así que me lo llevo a la mini desértica. Suscribiros al canal, que es gratis. Venga, suscribir y compartir este vídeo entre todos esos corredores desérticos, marchadores, ciclistas que estén a punto de hacer una prueba deportiva, ya sea esta o otra de similares características. Nos ayudáis muchísimo cuando compartís nuestro contenido y sobre todo cuando ponéis los comentarios aquí abajo. Así que corredores, marchadores, ciclistas, desérticos, ahora sí que sí, nos vamos. Hasta luego, y recordad, a las carreras hay que ir bien entrenados.